that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Mis divinas, nos encontramos con Cristian, uno de los presentadores de este gran evento de la marca Canon. Y yo estoy aquí con él para preguntarle, y bueno, en verdad quiero que él me convenza, porque yo como creadora de contenido uso mucho más el teléfono que una cámara, sinceramente. Así que yo quiero que él me convenza hoy de empezar a usar mucho más esa cámara Canon que tengo ahí guardadita en casa. Perfecto, ese es el objetivo de este viaje. Para nosotros es súper importante acercarnos a ustedes, los generadores de contenido, y demostrarles por qué Canon es la mejor herramienta. Ahora, yo no te invitaría a dejar de lado el celular, pero sí demostrarte que la cámara es una mucho mejor herramienta y va a ser la compañera perfecta de tu celular, porque con la cámara generas el contenido y con el celular lo transmites. Hoy día las tecnologías que presentamos vienen todas en función de eso, solucionan todos los temas que tienen que ver con diferenciar la calidad de imagen desde un celular, que hoy día es buena, pero casi toda inteligencia artificial. En la fotografía del celular está arreglada de esa forma, con inteligencia artificial. En la cámara fotográfica es natural, es lo real, es lo que tú quisiste capturar. Y lo que nosotros buscamos es que cada generador de contenido genere de la forma que a él mejor le parezca. Si tú haces lifestyle, si tú haces deportes, si tú haces tutoriales, encuentres la herramienta perfecta para que tu contenido se presente mejor en tus redes sociales. Perfecto, entonces, ¿cuál me recomendarías, ya que sabes más o menos a qué me inclino yo en la creación de contenido? ¿Cuál es la que tú me recomendarías? Mira, yo creo que lo principal para todos los que generan contenido hoy día es que sea una cámara pequeña y compacta, como la R10, yo diría que es ideal para ti. La R10 tiene pantalla touch y de ángulo variable, es decir, tú la puedes usar como selfie, en modo selfie. Tiene un autofoco que te permite estar siempre enfocado en tus ojos, en lo que tú estés mostrando, sin perderlo, sin ponerse borroso. El hecho de grabar contenido en formato vertical te permite entregarlo directamente a tus redes sociales para ajustarse a la pantalla de tu teléfono, a tu TikTok, a tu Instagram, lo que sea. Entonces yo diría que partiendo por esa sería la herramienta ideal para mejorar tu contenido. Y tienes que entender también que las cámaras, no es tanto la cámara en sí, sino que la óptica. La óptica es la que te da la diferencia. Y las cámaras nuevas, tú puedes usar toda la óptica que está disponible ya en el mercado, más las ópticas nuevas. Así que vas a poder buscar entre ellos portafolios completos de lentes que son más de 100, el que se ajuste mejor. Me convenciste y espero que hayas visto todo el video. Así que invítalo, por favor, a todos. Prueben un poco más. Y realmente no dejen de lado las cámaras que ya he visto. Y hay muchísima calidad, muchísima velocidad. Así que todos los vecinos, por favor, que busquen acá. Se desarrolla para que ustedes se desarrollen como fotógrafos, videastas, streamers, lo que sea. La cámara es una herramienta. Mis divinas, nos encontramos con José Bracamonte, sommelier a cargo de esta cena maridaje en la que nos encontramos, espectacular. Yo creo que me cuente un poquito más de esta novedad, porque para mí es una novedad y creo que para muchos aquí viéndonos es una novedad. Bueno, el maridaje es una práctica gastronómica que se da en muchos restaurantes o digamos en muchas regiones del mundo donde la cocina es lo máximo. En el caso del Perú, ahorita estamos en el restaurante H, uno de los más importantes restaurantes de comida japonesa, Nikkei en Sudamérica, aquí en Miraflores. Y acá se experimentan un montón de sabores muy deliciosos y estamos aprovechando esta gastronomía, este nivel de alta cocina con unos vinazos que hemos traído, 5 pasos de vinos con 5 platos. Para llevar a la mente, a la memoria, a los sabores, al registro, como le dicen, al registro recognoscitivo de cada comensal, una sensación diferente, ¿no? Vinos que de hecho recién se están lanzando en el mercado, hemos traído vinos españoles y vinos argentinos, que cada uno está hecho de una uva diferente, y de paso para que la gente se lleve una idea de novedad, una idea de cómo uno asiste a una experiencia gastronómica, pero que de paso se lleva
algo único en su vida y que aprovechó un par de horas en pasar un buen momento junto con lo que es la gastronomía peruana fusionada, ¿no? Es una combinación de sensaciones. Sí. Entonces, yo creo que me cuentes un poquito más sobre la cristalería en la que se está sirviendo, porque por ahí oí, ¿no?, que era el diferencial también de esta noche. Bueno, estás en todas. ¿Qué tal memoria? De hecho, es muy importante cada detalle que ustedes ven en la mesa. Los cocineros trabajando y desarrollando un universo entre crudo y cocido. La delicadeza de las reducciones, de los hornos, de dónde salen los platos, de dónde salen los pescados, pero a la vez hasta las copas, la cristalería, el menaje, todo es importante. Estamos usando una cristalería que viene de una familia muy importante que tiene más de 300 años analizando el ADN de los vinos puesto en copas. Entonces usamos una copa para cada vino. Usamos algunas uvas, unas variedades de uvas blancas o tintas que tienen su propia copa. Es una familia austriaca que trabaja el sentimiento del sabor y de la armonía de cómo cada vino tiene moléculas las cuales reaccionan al oxígeno y es como una cápsula de sabor del tiempo. Entonces la experiencia es mayor, es una locura y es algo que de hecho genera mayor impulso e incentivo a nuestras papilas gustativas. Increíble todo lo que he oído y esa experiencia que me has transmitido solo con contarme todo esto. Realmente lo he degustado absolutamente todo. Cuéntanos por favor un poquito más sobre la bodega con la que estás trabajando. Bueno, de hecho este es un menú súper especial y utilizamos vinos que la gente no se espera recibir en un menú. Y creo que cuando un sommelier y un cocinero, en este caso don Juan Machi, que viene a ser el dueño del restaurante, venimos trabajando y haciendo pruebas y pruebas y pruebas y eligiendo al final el menú de hoy. Hemos arrancado con un vino, por ejemplo, de la bodega Cuatro Rayas que se llama Pámpano, hecho de una uva que nadie ha probado que se llama Verdejo y que es semidulce. O sea, nadie se espera hacer la remembranza de la gastronomía antigua cuando las abuelas comenzaban un menú con vinos semidulces o dulces, ¿no? Entonces, la bodega Cuatro Rayas. También tenemos a vinos de la bodega Cuarto Surco, que hace a vinos argentinos de diferentes alturas de Mendoza. O sea, de hecho, nos estamos llevando un despliegue de sabores que hace que la gente sueñe mucho más y que le guste la comida, que se vuelva fan de la experiencia y que lo más importante, que le gusta juntarse en la mesa y compartir un momento de unión. O sea, de hecho, es algo inolvidable. Totalmente. Entonces yo creo que tú invites a todas las divinas y divinos a que realmente vivan esta experiencia inolvidable como tú lo has dicho. Los invitamos a las sesiones de maridaje que tenemos aquí en H. Yo soy el sommelier José Bracamonte, sommelier marca Perú, y para mí es un honor disfrutar la gastronomía y compartirla con ustedes. Ya saben, mis divinas, no se lo pueden perder. ¡Salud! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading. Hola, estamos aquí con Lorena y con Mafe. Ambas son de Crafts. Y queremos conversar un poquito más sobre el evento que está ocurriendo. Lore, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre el evento en sí, sobre Crafts, cuál es su objetivo. Bueno, somos súper contentas de cómo se va desarrollando ahora el desfile, de contar con las marcas y sobre todo de que el objetivo de Crafts es darle visibilidad a marcas independientes y obviamente se ha logrado con el desfile y vemos muchas marcas muy interesantes con looks súper lindos que Mafe nos puede contar. Claro, a ver Mafe, si nos puedes contar un poquito más sobre cómo se han creado los looks, cómo, de dónde te inspiraste, porque sé que también tú eres la genia detrás de toda la parte del styling, entonces cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, hola. Sobre todo me basé un poco en la estética de Crafts, en la paleta de colores de Crafts, pero también quise como ver la esencia de todas las marcas.
Entonces fue como un poco un reto lograr combinar cada prenda de cada marca con la otra y que convivan bien y que o sea, juntas todas se vea como un conjunto bonito, armonioso, pero creo que lo logramos. Así que nada, muy feliz aquí de trabajar con todas estas marcas y poder darles la posibilidad de que más gente las conozca y se muevan más sus redes y todo eso, ¿no? Qué lindo y sobre todo qué importante. Lore, no sé si puedes terminar tal vez hablándonos sobre dónde vamos a encontrar a Crafts para seguir su información y otros eventos próximos. Si se perdieron el desfile, lo pueden encontrar en nuestro Instagram, en @crafts4you, y también ahí pueden encontrar los Instagrams de las marcas y seguirnos para ver las novedades que tendremos a futuro. Slow burn like a disease. Just tell me that I couldn't show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can't. Just tell me. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Astrid de la marca No es Moscada, que es una de las marcas que forma parte del desfile de hoy de Crafts for You. Cuéntanos un poquito, Astrid, un poco más de la marca, cuál es tu propuesta. No es Moscada viene para ser parte de cada una de las mujeres que quiere sentirse bonita, linda y encontrar piezas para su talla y su tipo de cuerpo. ¿Y cuáles son los planes a futuro con la marca? ¿Cómo te sientes con participar en el desfile? Me siento muy emocionada de que nos hayan tomado en cuenta para esta edición y también que desde un principio que comenzamos la marca, Crafts ha sido ventana para nosotras, ha creído en nuestro proyecto y ha formado parte como de todo el crecimiento y el desenvolvimiento de la marca. Y para futuro de verdad que me encantaría poder tener más tallas, poder expandirme a tiendas físicas y poder llegar a más lugares y a muchas más chicas. Excelente, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora estamos con Diana de la marca Dark Soft, que es la marca de zapatos que ha estado integrando todos los looks de los desfiles. Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar participando en el desfile? Ay, muy agradecida de verdad porque mayormente en lo que es este calzado, de verdad, creo que soy la única que está aquí, entonces creo que todos los modelos son los que tienen mayormente los calzados. Estoy muy emocionada y también es la primera vez que participo en un desfile, así que emoción mortal. Igual nosotras. Y cuéntanos más sobre tu marca, qué planes tienes, dónde te podemos encontrar. Ah, ya. Bueno, de por sí nuestra marca mayormente, como pueden ver, son mayormente las bras, el estilo tipo bras, también las combats. Trabajamos con un buen material también que tenemos. Lo que es un seguimiento de los materiales. También nos pueden encontrar en lo que es en la tienda Traban, en una tienda física que está en Miraflores, en Avenida Larco y otra en Cantuarias. Igual también pueden chequear nuestra página. Y también lo que mayormente quiero es que a veces que cuando uno utiliza lo que son los tacos, uno dice no, que no me va a quedar, que solo son para las fotos. Éntrale con todo, luce los zapatos que quieras, vístete como quieres, así que creo que tú misma te dirías, ¿sabes que no? O sí puedo utilizar eso, así que con todo. Excelente mensaje, gracias por estar con nosotras hoy. Ahora estoy aquí con Elizabeth de la marca Prena, que también forma parte del desfile de hoy. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito más sobre tu marca. A ver, comenzamos desde el 2020 en pandemia y en realidad fue algo súper loco. Entonces de ahí fuimos como que desarrollándonos como marca y ya tener un concepto fijo, ¿no? En lo que es los modelos patchwork y upcycling en nuestros diseños. Nosotros intervenimos las prendas y hacemos algo súper genial, que es para todos en realidad, porque es prena, por hoy, entonces para todos, libre de prejuicios. Y nos encanta esto, ¿no? O sea, hacer lo que queremos para ustedes y para las personas que nos siguen conociendo en el camino. Buenísimo. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes? Como prenda.p. Muchas gracias por estar con nosotras hoy. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Ahora estamos aquí con Genesis de Crystalos y nos va a contar un poquito más también de su marca y por qué está participando en el desfile. Hola, muchas gracias también por darnos esta pequeña oportunidad. Bueno, Crystalos nació en pandemia, como sabes. Y en realidad lo que busco con Crystalos siempre es que las personas se diviertan, ¿no? Al momento de decir, sabemos que Lima es una ciudad gris, tal cual llamada Lima la Gris. Así que espero que Crystalos no solamente sea una ventana para que la gente se
divierta vistiendo, sino que también se pueda sentir bien con ellos mismos al momento de hacerlo, por eso la diversidad de tallas. Y bueno, me estoy muy emocionada de estar el día de hoy aquí en el desfile. Muchas gracias a Craft por la oportunidad, porque desde que comencé, Craft siempre fue como un gran apoyo al momento de mis nuevos proyectos y demás, así que estoy muy feliz, sinceramente. Y nosotros de tenerte en el desfile con nosotras. Y pueden seguirle sus redes con arroba Crystallos y también la pueden encontrar en arroba Crystallos en Instagram. Say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can never douse, know what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. Slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Encuentro con Rachel, una de las organizadoras de todo este evento, esta inauguración, esta casa hermosa. ¿Cómo estás, Rachel? Cuéntanos, ¿cómo empiezas este proyecto? Muchas gracias. Este proyecto inicia con una serie de viajes dentro del país y fuera también, y recolectando de a pocos experiencias, lugares donde uno puede sentir diferentes sensaciones. Nosotros aquí hemos creado lo que haya sido traído de Europa, por ejemplo, recetas de bebidas, de comidas, pero le hemos puesto nuestro toque peruano. Nosotros hemos recorrido también diferentes lugares de las tres regiones y tenemos ingredientes andinos, amazónicos y costeños de norte y sur del Perú. Pero queremos resaltarlo también dentro de la comida nórdica y mediterránea, ¿no? Nosotros también tenemos una influencia europea muy grande en el país y pocas veces se resalta de una manera tan integral, ¿no? Queremos nosotros ahora pulir eso para que podamos ofrecer una propuesta personalizada. Cada platillo está preparado de manera muy particular. Si bien son recetas europeas, nuestros ingredientes le dan ese realce, le dan ese toque peruano, incaico, andino, amazónico, que queremos nosotros que cada,
cada cliente sea un espectador, pero además un que se lleve una experiencia, ¿no? Que viva una experiencia. Pero y no lo dudo, cada vez que he pasado por alguna mesa he visto las caras, la experiencia que viven, porque la fusión de la comida peruana más la comida europea, los drinks, me parece que ya un plus. Estás vendiendo una ilusión. A los que quieran viajar a Europa ya más o menos se pueden hacer la idea con el arte que has mezclado acá en la casa, los ambientes. Sí, de hecho también vamos a abrir espacios para exponer obras y muchas personas que tienen mucho talento, artistas del medio o de fuera, también van a poder tener la oportunidad de exponer, pero también de enriquecer aún más estos espacios, ¿no? Que están hechos, pensados con el mínimo detalle para cada persona que nos acompañe aquí, ¿no? Qué lindo. Podemos invitar a Vida Divina que vengan a visitar tu local, por favor. Invítalos. Claro que sí. Sean bienvenidos a Ságara. Estamos en Miraflores, a una cuadra del Parque Kennedy. Tenemos variedad de productos para ustedes, comidas, entradas, piqueos, bebidas, alcohólicas, no alcohólicas. Tenemos recetas diferentes, recetas únicas. Ha tomado bastante tiempo prepararlas, pero estamos muy felices de que todo ha salido como tiene que salir. Así que ya saben, divinos y divinos, los esperamos acá en Ságara, donde van a vivir una experiencia increíble. Nancy, ¿cómo le estás pasando? ¿Cómo vas con la degustación, los drinks? Súper feliz, el lugar es extraordinario, súper acogedor, la carta exquisita, los tragos también. Estoy feliz, le deseo a Rachel muchos éxitos y el trabajo se refleja en esa inauguración. En esa inauguración, en cada ambiente, desde que uno ingresa, cada ambiente se nota que lo han hecho con mucha delicadeza, muy sofisticado cada ambiente. ¿Qué te parece el segundo piso? Espectacular. Estamos ahí con los músicos, el piano de cola, la terraza. Muy bonito. Muy bonito. ¿Y la comida? ¿Ya tienes un plato preferido? Todavía no. Voy a ir probando, pero todo está rico. Lo que probaste ahora está espectacular. Bueno, entonces invitamos a los divinos y divinas a que vengan acá. Hoy día es la inauguración, pero todos los fines de semana pueden venir acá y pasar una atmósfera increíble. ¿Te parece si mandamos un saludo? Claro que sí, saludos a todos y les esperamos acá. Por Vida Divina. Hola divinos y divinas, estoy con Carmen que está disfrutando de esta velada, de esta inauguración acá en Ságara. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Feliz realmente con un grupo de amigos encantadores que han venido a acompañar a Rachel en esta inauguración de este espacio tan hermoso. ¿Qué te parece si invitamos a todos nuestros divinos y divinos a que vengan acá a probar, a degustar estos platos y este ambiente? Claro que sí, tienen que venir de todas maneras, esto no se lo pueden perder. Estamos en el primer piso, pero el segundo es una locura. Ahí van a encontrar de todo, un ambiente fabuloso para la juventud. Olvídense, no tienen que ir a otro sitio, acá está el vacilón. Ya saben. Los esperamos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? De verdad lo estoy pasando increíble, el lugar muy bueno la verdad, está muy bien ambientado y además la comida exquisito, a punto cocción, me pedí un rico lomo saltado, la verdad muy bueno, buenazo. Te veo la cara, sigue disfrutando el lomo. Yo sigo disfrutando mi lomito, además me pedí un cevichito por ahí, uff, la verdad está picantito, con su ajicito, a punto. Por ahí he escuchado que tu familia también tiene algo que ver en esta casa, algo de administración, están metidos como que... Bueno, mi hermano es parte de la administración del local y la verdad es que está haciendo un excelente trabajo con la logística y con todo lo que tiene que ver relacionado a la comida y además de todo lo que tiene que ver relacionado a cómo se está viendo lo artístico y además todo lo que se ve aquí, todo lo que se puede apreciar en este lugar.
¡Qué lindo! ¿Te parece si mandamos un saludo a Vida Divina y los invitamos a que vengan acá a pasar un ambiente increíble, a degustar la comida, los drinks? Ya, un saludo para Vida Divina. Los recomiendo bastante que vengan a Sahara. Está ubicado por Avenida Pershing 188, así que les recomiendo bastante y recomendadísimo, de verdad. Tienda, ¿qué opinas? Me encanta demasiado. Justamente me he estado paseando por los pasillos, la verdad que todavía no sé qué cosas elegir, pero he visto un montón de cosas innovadoras. Hay como una lamparita que tiene un muñequito dentro y es demasiado tierna. Esa sí o sí me la voy a llevar. También los peluches, estoy amando. Definitivamente voy a regresar también. Escúchenme, para todas las personas que tienen pareja y están hartos de regalarle algo aburrido a su pareja, este es el lugar. Les juro, vas a poder encontrar cosas innovadoras, diferentes, llenas de color, de alegría. Definitivamente te da vida este lugar, así que los invito. ¿Cómo estás? Quería preguntarte, ¿qué te parece esa nueva tienda? Bien, la verdad que emocionado, Sime, y feliz de estar aquí. ¿Y qué piensas llevarte? Todo. O sea, en verdad, vine hace unos días porque quería conocer como más y la verdad que amé y me llevé todo para mi mamá, para mi hermana, para mí, para todo el mundo. ¿Y qué me voy a llevar hoy? ¿Qué me ha faltado? A ver, voy a ver. Fácil, algún espejo, algún peluchito bonito. Entonces, ¿nos recomiendas venir, visitar? Les recomiendo que vengan a Mumuso, están abriendo un montón de tiendas aquí en el Perú, así que vayan a verlas, y también en Arequipa, así que es otro país también, así que vayan a verlos y nada, me encanta.